me mira a mí, no me mira a mí con tu cara, que yo oía a alguien aquí y yo no sé. Y que tú me enseñaste como una pistola, pues. Espera, suéltame, manda, que me estás sacando de quicio. ¡Suéltame! ¿Qué está buscando, padre? Esos cigarros de tapado. Yo dejé esos tapados. Eso porque tú. No, lo que tú eres, no fumas. ¿Tú estás quillado conmigo? Claro que estoy quillado contigo. ¿Y qué pasó ahora? ¿Qué yo te hice a ti para ir? Yo no tengo confianza a ti. Yo no tengo confianza a ti. Dame mi cigarro, loco, dame mi cigarro. Bien, ok. Pésate mi colmado, porque yo tampoco te tengo confianza con mi cuarto. Tú sabes lo que tú me hiciste. Mira cómo tú me tienes colmado, quédate, loco. Tú sabes lo que tú estás robando mi cuarto. Está bien, entonces. Te va a hacer la loca. Ah, sí, me va a hacer la loca. ¿Pero con qué de que tú me vienes a hablar? Que estuviste con la novia a mí. Del bar ese. Cuando yo la traje aquí. Sí, del bar ese. Te va a hacer ahora. Ajá. Yo no me estoy haciendo, loca. ¿Qué me estoy haciendo? Fue por tu culpa que ella me dejó. Ah, por mi culpa. Por tu culpa fue. Por tu culpa. Lo que pasa es que ella se enamoró de la negra. Pero ¿cómo tú estás hablando? Tú te vas a salvar, pero hermanito mío. Nomás te lo mandamos para el campo. Vete de aquí. Suelta, vete. Ok, te solté. Tuviste lo que me hiciste, ¿verdad? Mira, me amenace, loco. Come bagre. Mejor vete a bañar esa porque hay una novia que silba. No tengo la culpa de estar tan buena. Para igual. Que lo que lo coma. Que lo que lo mío. Mira, te traje la vaina, tú sabes que yo le envuelto así, sí, para que la autoridad no se den cuenta, no vayan a echar. Hola. Un salito. Ah, pero el barrio. Pero ella se la puede dar, ¿verdad? Claro, dos, porque son mujeres buenas en el barrio, ya no hay tanto bagre ya como antes. No, no hay tanto bagre. Mira, tú eres medito, se le tiene como tuyo. Ay, qué chulo. Toma, mamá. No, tranquila. Se regaló. Bueno, pues gracias. Ay, que tiene una boquita linda. Ay, gracias. ¿Te gustó la meloncita? Ay, mira, que está buenísimo. No, pero yo te la puedo conseguir, yo soy de ella vida. ¿Tú sabes de ella vida? Claro. Loco, soy que me doy. Dime, cae para mí, que te la voy a conseguir. ¿En cuánto tú me consigues en negocio? Sabes que yo soy un hombre de negocio, tú sabes que... ¿Y a mí? No. Súbale al guito, porque... Loco, yo soy tu cliente, yo soy la que compra la milca, loco, te la voy a poner en esta. Está bien, dámelo bien. Yo te lo voy a necesitar la cuenta de siempre. Está bien. ¿A dónde nos vamos? Oye, tú sabes los chelitos que tú me debes de la Mario y... Loco, me van a venir con esta, ¿eh? Toma. Me haces un desastre, tú sabes que yo no te voy a hacer la marca, loco. El gorro que me mandaste cargar. Oye, ese dinero, deposita, loco. Mándame la otra mercancía mañana, ¿oíste? Está bien. Y oye, mira, toca ya, ¿oíste? Consígueme la menor. Aló. ¿Qué es lo que papá resolviste? Está todo. ¿Dónde te caigo? ¿Me vas a decir? Está todo, yo creo. ¡Güey, ven a! ¡Camaño! Me parece que tú me llamas, mi. ¿Cuándo te respondo por tu nombre, ven a? ¿Qué? ¿Con qué tú me vas a sentar a mí? Toma, que te lo comiste, esa vaina. Está bien. Toma, que aquí no se puede comprar nada. Después, cuidado. ¿Para qué tú me estás llamando a mí? Que tengo el colmado. ¿Y dónde tú vas? ¿Para dónde vas? Tengo que hacer una delincuencia. ¿Para dónde vas? ¿Tú eres detective? Está bien, te fuiste entonces. Me fui. Ya. Tú la fuiste, sigues robando los cuartos. Que yo veo que el colmado está casi en el piso. Y yo no veo ningún dinero ahí. Ya, ¿tú me estás escuchando? Sí, ok. Loco, pues tú sí cambias de lugar. No en el parque. ¿Dónde tú? Sí, yo creo que te vi a ti. Está bien, yo te caigo, yo te vi ya. Déjame nada. Yo tengo una propuesta para ti, mamoncita. ¿Cuál? ¿Tú sabes que a la colmadera le gustan las mujeres? Ay, bueno, a mí no. ¿Cómo que a ti no? Pero tú puedes entrar porque ella tiene su cuarto y no, ella a mí cuarto. No, yo no quiero eso ni nada de eso. Dije conmigo y dije, ¿tú buscándome a mí para eso? No. Pero eso no es nada, ella te va a dar tu cuarto. No, yo no quiero dinero, yo no quiero nada. ¿Cómo
cosa tú no entregues en esto? Ya que no, yo cuánto. No lo quiero, yo no quiero ningún dinero, que a mí no me tengo que estar buscando dinero tampoco. Pero tú no tienes nada, ¿verdad? No, 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 no tanto, porque a mí tú no me tienes que estar buscando para eso tampoco. Que puede disfrutar en cualquier momento, loco. Ey, cállate, que tú no quieres, que tú no quieres morirte aquí, cállate. Cállate, que tú no te quieres morir aquí. Cállate. Cállate. Cállate, si tú no te quieres morir, cállate. Si grita, te va a morir aquí. Te va a ir peor si sigue gritando. Si grita, te va a morir aquí. Loco, acá se va a ir, loco, se me está saliendo piso, se me está saliendo. Cállate, cállate, cállate. Loco, cállate. Loco, le voy a dar. Por favor. Le voy a dar. Cállate. Déjame dormirla. Bueno, loco, tú asustas, yo me metí en un problema y esto era tan difícil. Yo no sé. Mi dinero tú me lo pagas y ya yo cumplí con traerte la pita. No, ese era mi negocio, ese era nuestro negocio. Yo no sé con qué tú vas a hacer con ella. Yo no sé, págame mi dinero, tú me depositas mi dinero y ya. ¿Y te va, y me va a dejar solo aquí con ella? ¿Que se vuelve de fiesta? Ese problema es tuyo. ¡Wey! ¡Me va a matar! ¡A matar! ¡Wey! ¡Estoy el colmado! ¡Muévete, ven! ¿Qué fue? ¡Estoy hablando del colmado! ¡Estoy jugando ahora! ¡Estoy quieto! ¡Te estoy hablando, papá! ¡Salió el colmado! ¡Me va a matar! ¡No estoy hablando contigo! ¡Dame el teléfono! ¡Ya me tumban ahí por estar tu coño! ¡No, sácame el teléfono! ¿Qué llamada que tú tienes? ¡No, no tengo nada! ¡Era que te estaba haciendo! ¡No estaba haciendo nada! ¡Tú estás como nervioso hoy! ¡Suéltame, manda a mí! ¡Va, vete de aquí! Está sucia, tú ahí atrás, tú saliste limpia de aquí, ¿qué tú estabas haciendo? ¿Sucia de aquí? ¿Para de tú? ¿Tú no me dijiste a mí para que tú ibas? Ve, tráeme un culoche de la habitación. Vete, tráeme un amarillo que está ahí. ¡Ey! ¿Pero para qué? Ten cuidado hoy, te mandé tú saliste. Yo no salí para ningún lado. Madre mía, tienes tu problema ahora. ¿Cómo salgo de esto? El tipo va a venir a reclamar su cuarto. ¡Oye, muévete! ¡Tráeme el culoche! Toma el culoche, mira. Vete, tú eres durísimo. Oh. Ay, Dios mío, déjame llegar al colmado a ver si ven la hija mía que la han mandado y todavía no ha llegado a la casa. Papá, ¿y esa pistola? Mi cuarto, quiero mi cuarto. Yo hice mi trabajo, ya yo hice mi trabajo. Quiero mi cuarto, dame mi cuarto para no partirte esa cabeza ahí. Baja la voz, loco, mi hermano, tú escucha y ya no sabes de otra cosa. Dame mi fucking dinero entonces, coño. Baja la voz, loco. Dame mi dinero. Loco, que yo no me tengo. No relajes con lo mío, dame mi dinero. No relajes con lo mío. Loco, ¿cuándo yo te he quedado mal aquí? Dame mi dinero, quiero. Loco, mira. Yo nada más tengo, mira, 4,000 pesos. No te lo sé, yo voy a venir mañana. Oye, si tú no lo veas, bueno, ¿qué va a pasar hoy? Bien, si bregamos juntos y tú me estás amenazando con una pistola. ¿Y esa bulla? No me mires a mí con tu cara, que yo oí a alguien aquí y yo no sé. Y que tú me enseñaste como una pistola, pues. Déjame, suéltame en banda, que me estás sacando de quicio. Suéltame en banda, si no quieres que te parta la cara. Ok, me voy a. ¿Me estás escuchando? Rueda durísimo de nuevo, a ver tú, para jugar. No escuché nada entonces. No, tú no escuchaste nada. Rueda. Me fui. ¡Vamos!
maldito lío yo me metí yo. Dios, yo tenía que dejar todo como estaba y no meterme con esa menor. Salud. Usted no está la hija mía, que hace rato me salió de la casa y yo vine a ver si usted no la visto por aquí, que la mandé hace rato a mandar. ¿Quién es la hija suya? La blanquita, ella se llama Aleska. Salieron de esta mañana y la estoy buscando y no aparece. La blanquita, no, ella no, yo no le he visto. Aquí viene fíjate de gente, mi hermano, fíjate que mi hermano atiende mucha gente aquí. Yo no la he visto. Ok, está bien, si usted la ve, usted le dice que yo la estaba buscando. ¿Y qué usted es de ella? Su mamá.